Yo creo que la ciencia, la salud y la educación son las tres palabras absolutamente críticas hoy en día. Le diré por qué es importante la educación. La educación quiere decir que usted sabe más y más, tiene muchas más variables para moverse en la vida. Y usted, cuanto más educado está, más es capaz de dominar al mundo alrededor de usted. Cuando menos educado está, el mundo te está dominando a ti. Es decir, que yo le diría que la educación es muy importante para la autoestima. Cuanto más sabemos, más estamos en control de nosotros y más podemos escoger qué es lo adecuado para nosotros. Hay 7 factores que son la causa del infarto de miocardio e infarto cerebral, que es la causa de mortalidad número 1. En un 75% de estos pacientes. Los 7 factores son los siguientes. Hay 2 mecánicos. Uno es la presión arterial alta y otro es la obesidad. Luego hay 2 químicos. Uno es un colesterol elevado y el otro es la diabetes, un azúcar elevado en sangre. Y luego hay 3 más de conducta. Fumas o no fumas, haces ejercicio o no haces ejercicio o comes mal. Comer mal no quiere decir obesidad, mucha sal, mucha grasa, etcétera. Pues estos son los 7 factores, 2 mecánicos, 2 químicos y 3 más de conducta. Hemos hecho estudios que me han convencido de que en temas de salud, al menos, el pensar que por uno sí mismo va a cambiar su vida de una manera sostenible no se consigue si no es con otras personas junto a ti, que pueden ser familiares, no pueden ser de familia, de comunidades, de grupos. Esto es simplemente lo que estamos encontrando en todos los estudios que estamos haciendo. El adulto, interesantemente, necesita de otros adultos para funcionar. Lo primero que tenemos que hacer es hablar en positivo. Y es que estamos intentando promover la salud más que prevenir la enfermedad. Esto psicológicamente estamos viendo que está teniendo impacto. Promovamos lo que es bueno. Esto es importante para el adulto. Para los niños, todos nuestros estudios se han hecho de los 3 a los 6 años. Y les enseñamos cómo funciona tu cuerpo. Esto a los niños les es muy importante, que entiendan. Segundo, comer bien. Tercero, educación física, deporte. Y el cuarto, cómo controlar las emociones. A los 3 o 6 años les enseñamos ya que cuando sean mayores el saber decir que no al alcohol, cuando se les presente el tabaco, etc. Y la realidad es que es un programa educativo de mucho éxito. El corazón sirve para dar cantidad de vida. El cerebro sirve para dar calidad de vida. Es que es simple, quédense con ello. En salud tenemos que empezar a hablar de calidad de vida y para esto tenemos que poner nuestro esfuerzo en el cerebro. Todo esto es muy cerebral. Es hacer una decisión, me voy a cuidar y voy a tomar cuidado de los 7 factores de riesgo. Mucha gente dice, bueno, es que yo voy a tomar ajo y el ajo va contra la enfermedad cardíaca. Yo, ¿sabe qué? Tomo chocolate negro porque el blanco te mata. Yo no sé dónde han sacado todas estas historias. La verdad es que no lo sé. Esto está en los periódicos y todo el mundo lo lee. Forget it. Wrong. Lo importante son los 7 factores de riesgo que yo les he mencionado, los 7 factores. Y lo importante es cómo su cerebro está preparado para cuidarse de estos 7. No es uno de ellos. No es decir que, por ejemplo, yo voy a correr 7 millas al día y luego llegas a la nevera y tomas lo que te da la gana. El tema es muy distinto. Si queremos hablar de salud, cuidarse es tomar cuidado de todos los factores de riesgo. Y esto es una decisión personal. Y lo que digo es que estas decisiones personales normalmente funcionan cuando uno lo hace con la comunidad, con otra persona. Y luego no decir tonterías con lo del ajo y el chocolate y toda esta historia.